es una figura política que tiene al país dividido. El senador Álvaro Uribe se convirtió en el primer exmandatario de Colombia en comparecer ante la Corte Suprema de Justicia. La entidad judicial está investigando si el expresidente presionó y pagó a testigos para que declarasen en contra del senador Iván Cepeda. El ingreso de Uribe estuvo rodeado de partidarios y opositores. Con personajes como el señor Uribe, asesino paraco, lo mejor es que lo saquen inmediatamente del Congreso. Que sí podemos, que tenemos que ser libres en este país del genocida, del paramilitar Álvaro Uribe Vélez. Estamos defendiendo al hombre más grande que tiene el país, Álvaro Uribe Vélez, el que no ha dejado que el comunismo y la izquierda dominen este país. Él es el mejor hombre de este país, que iba Uribe por siempre, hoy y toda la vida. El caso se remonta a 2014, cuando Cepeda acusó en pleno debate del Congreso a Uribe de haber fundado un grupo paramilitar, lo que hizo con varios testimonios de paramilitares en prisión. La reacción de Uribe fue interponer una demanda ante la Corte Suprema contra el senador por recurrir a falsos testigos. Pero la situación tuvo un giro inesperado. Archivaron la demanda y abrieron un proceso de investigación contra Uribe. La defensa apunta a que la mayoría de los testigos en su contra son criminales convictos que se han contradicho en sus declaraciones y que dentro de las evidencias se está considerando el uso de grabaciones telefónicas, cuya legalidad está en duda. El gobierno ha manifestado su apoyo al exmandatario colombiano. Durante su gobierno enfrentó la criminalidad con verticalidad y con compromiso. Una persona además que ha trabajado por la población más vulnerable de nuestro país. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra: honorabilidad. En caso de que la justicia decida acusar a Uribe y dictamine tras el proceso judicial que es culpable, el expresidente arriesga hasta 8 años de prisión. Johan Ramírez está en Bogotá y tiene más detalles para nosotros. Johan, la indagatoria es la etapa previa a un juicio penal y en la historia contemporánea de Colombia ningún expresidente había llegado a esa situación. ¿Qué podemos esperar de este proceso? Pues lo que se puede esperar son básicamente dos escenarios. Uno es que luego de estas indagatorias la Corte Suprema de Justicia dictamine pues que las pruebas recabadas no son suficientes para llevar al presidente a juicio y entonces el expediente se archiva, es decir, el caso muere y el presidente sale ileso de todo este proceso. Otra posibilidad es que la Corte Suprema luego de estas indagatorias determine que efectivamente las pruebas recabadas sí comprometen la responsabilidad de Álvaro Uribe y entonces decide llevarlo a juicio. En ese caso tocará entonces tomar otra decisión fundamental, que sería llevar a juicio al presidente en libertad o, por el contrario, alegando que hay un riesgo de pronto de fuga o que el expresidente pudiera tratar de evadir la justicia huyendo del país, pues se dictaría contra él una detención preventiva, algo que es jurídicamente posible pero bastante improbable, pues generaría mucha más controversia y polarización. Hoy el simple hecho de que haya sido llamado indagatoria ha pues despertado protestas en todo el país, tanto a favor como en contra. Así es, tú lo has dicho, protestas a favor y en contra de Uribe. ¿Por qué genera tanta polarización este caso? Pues la polarización la genera básicamente porque es Álvaro Uribe Vélez, uno de los personajes más influyentes de la política colombiana, para muchos el segundo hombre más poderoso de este país, de modo que cualquier cosa, cualquier acción que tome Álvaro Uribe genera acá posiciones encontradas, pero no solamente eso, Álvaro Uribe es un personaje muy controversial, no debemos olvidar, hoy está presentando indagatoria, pues está rindiendo indagatoria por un caso de presunto soborno y manipulación de testigos, pero en su contra, actualmente hay 59 casos pendientes en la justicia colombiana, que van desde calumnias e injurias hasta asesinatos, a compra de votos y complicidad para realizar masacres. De modo que es un personaje bastante controversial para muchos, el personaje más influyente de la política colombiana durante los últimos 50 años. Muchísimas gracias, Johan Ramírez, desde Bogotá.